Cuba Información. Cinco rincones, cinco razones, cinco voces, cinco ilusiones. Saber la presencia de ustedes en este combate, saber la presencia de ustedes, el esfuerzo diario en cada una de las regiones donde residen para avanzar la causa de nuestra liberación, se sumaba a las razones que nos llevan a estar convencidos de que Gerardo, Ramón y Antonio regresarán a la patria. Sin condiciones, sin opiniones, llevan la verdad en sus corazones. El gobierno de los Estados Unidos está consciente de la situación de los compañeros. El gobierno de los Estados Unidos conoce del movimiento de solidaridad que existe con los compañeros. Y si el caso no se ve reflejado en la prensa, no quiere decir que no se puedan hacer acciones que constituyan presión, que constituyan demanda al gobierno de los Estados Unidos. El mundo se levanta, el mundo de clamor, el mundo que entiende de dolor. Pone su esperanza, pide como yo, el derecho, la justicia y la razón. Tenemos los medios que no reflejan para nada la situación de los compañeros, a pesar de que se le brinde la información, y es un esfuerzo consciente por parte de los medios no publicar sobre el caso, tanto aquí en este país como en Estados Unidos y como en otros lugares. Es un esfuerzo consciente de la prensa de silenciar la situación de los compañeros, y lo hacen porque saben que hay mucha injusticia contenida en ese caso, que hay una motivación política que es evidente para todas las personas que se familiarizan con el caso. Anda, mi corazón, mira que la vida es un reloj. Anda, mi corazón, para que ellos puedan ver el sol. Hay que luchar, hay que seguir recopilando caminos para que de la lectura de las noticias que vemos, un creciente interés en la sociedad norteamericana demandándole al presidente de los Estados Unidos un cambio en la política hacia Cuba. Observamos también dentro de los grupos políticos norteamericanos personas de influencia, grupos que se han manifestado, grupos de políticos en los Estados Unidos o de personas cercanas a los grupos políticos que le demandan al presidente de los Estados Unidos un cambio de política hacia Cuba. Y es en ese sentido en que el movimiento de solidaridad trabaja intensamente por crear conciencia, por educar a las personas, tanto en Europa como en el mismo Estados Unidos y en otras regiones del mundo, sobre las violaciones cometidas en el caso desde el punto de vista legal, sobre la situación de los tres compañeros que ya permanecen en prisión por 16 años, sobre el drama familiar que eso implica, compañeros que no han visto crecer a sus hijos y a sus hijas, compañeros que llevan 16 años separados de su familia. Hay que luchar, hay que seguir recopilando caminos para que puedan vivir. Hay que luchar, hay que seguir, hagamos un sacrificio para que puedan salir. Libre, libre, con la luz y el canto, libres con el llanto. Con tribales nuevos, con los ojos buenos, libres hasta ciegos, libres con campanas. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que vi. Hay a Dios que será divino, yo me muero como viví. Quiera que he ido,
en cada reunión en la que he participado, en los encuentros con los amigos, en los encuentros con las personalidades que nos hemos, con las que nos hemos reunido, de todos hemos recibido el compromiso de lucha, la decisión de continuar en este esfuerzo hasta tanto tengamos de regreso en Cuba a Gerardo, a Ramón y a Tony. Fernando, aquí tienes a tu pueblo, a tus camaradas, a tus hermanos comunistas esperando la voz cubana. En cada uno de ustedes vive Dolores Ibárruri, vive el Che Guevara, vive en el ejemplo de su acción por los pueblos, por los trabajadores, por la justicia. Vive también en los corazones de los tres hermanos nuestros que permanecen en prisión. Y nos vamos de esta experiencia fortalecidos también nosotros en la decisión de resistir y fortalecidos en la decisión de trabajar arduamente hasta tanto Gerardo, Ramón y Tony estén con nosotros. Y les podemos asegurar con toda sinceridad de que ellos van a regresar. Ellos estarán en Cuba y un día vendrán acá y compartirán con ustedes. Los cinco podremos venir aquí un día a compartir con los comunistas españoles en una fiesta como esta. Muchas gracias, buenas noches y muchos éxitos.